persona que usted se montó con él. Sí, un motorista. Yo salí de la oficina de la tarjeta de solidaridad ahora mismo. Y va un motorista y me dice, papá, venga, para darle un empujoncito. Y yo me monté con él. Me dice, ¿usted vive para allá arriba? Y digo, yo sí. Y me monté con él y cuando caminó como dos esquinas conmigo, el motor dice que se le metió un temblor. Y me dice, agárreme ahí. Y en lo que yo estoy agarrando el motor, me dice cuando, ah, pues no se puede montar, porque el motor está malo, parece que la caja es bola. Y yo me dice, déjale ir aquí al taller. Y yo seguí a pie, cuando van para adelante, llego a un amigo mío y me hago así. No me siento la célula. ¿Ya la cartera no estaba? Ya no estaba la cartera ni nada. ¿Qué cantidad de dinero? No, yo no tenía dinero. Pero le estaba, llevó los documentos. Sí, la célula del hijo mío, que yo siempre la cargo porque usted sabe que él es inválido, y yo cargo el documento de él también encima. Se perdió la célula mía, la tarjeta de solidaridad, la célula del hijo mío, que se llama Gregorio Pérez Hernández, y también unos cuantos papeles que hay en la cartera. ¿Dónde fue que él le hizo creer que se dañó el motor? Allí en la calle de Dipa al tanque, ahí abajo en Villarosa, antes de llegar a la Boca del Lobo. ¿Era joven él? Joven, sí. Indio él. Muchísimas gracias. Cuando usted entra en silla derecha, la oficina que dice ahí, ahí usted entra y...